esta segunda semifinal en la noche de hoy, que Astrocol nuevamente es la casa de los trovadores, donde se forman, donde se construye el verso improvisado. Coliso, ¿cómo vio el transcurso del festival durante esta noche? Hombre, muy duro, muy duro. Este es un festival que no deja de ser complicado desde de principio a fin. En la final estuvo muy, muy, muy parejo. Guacuco nos ganó y nos ganó muy bien porque es un pelado neto improvisador, es entonado, no se atraviesa en la melodía, es muy bueno, es un gran trovador. Así es, Cocolizo. Cocolizo, ¿cómo la ve de cara a la final, lo que se viene, puesto que ya conocemos todos los finalistas para el próximo 4 de agosto? Bueno, en la final ya es barajamos y repartimos de nuevo. Allá todos arrancamos de cero. Y como toda final va a ser a muerte y va a ser muy, muy, muy difícil. Dios mediante, esperemos que todo salga de la mejor manera y por qué no pelear por el festival. Bueno, Cocolizo, deseamos la mejor de las suertes. Con la ayuda de Dios le vaya muy bien a usted, a los demás colegas. Y despídase con lo que hicimos toda esta noche, trovando. Hasta luego y muchas gracias. Si la han pasado genial, espero nos acompañen el viernes en la final. Cada vez que le preguntan, él tiene el verso preciso, porque es un buen libretista, el trovador Cocolizo.